tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un viernes más al espacio cultural de televisión de Ferrol. Bienvenidos a Caleidoscopio. Un caleidoscopio que este viernes va a estar centrado sobre todo en animales. Animales terrestres, como por ejemplo los caballos, y animales marinos, esos que viven en el fondo del mar, gracias a una exposición de la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas, una muestra que la podemos ver, podemos disfrutar de ella en la sala de exposiciones de la Sociedad Artística Ferrolana. Pero no solamente hablaremos de animales, sino que hablaremos de fiestas. Estamos en un mes tradicionalmente pues dedicado a estos eventos, y si hay una villa marinera que se ha, digamos, dejado la piel por las fiestas y por sus vecinos, ha sido la de Cedeira. Daremos un paseo por todo lo que ha sido ese ambiente festivo a lo largo de más de una semana, más o menos. Pues estaremos también con esa parte religiosa que todas las fiestas tienen, con esa procesión a la Virgen del Mar a través de un viaje en barco, pero por supuesto también con esos conciertos que sin duda hicieron las delicias de todo el público de Cedeira, de vecinos y de turistas, que por supuesto estos días aprovechan ya sus últimos días de vacaciones para pasarse por esta zona de la comarca. Bueno, como ven, un caleidoscopio variado que arranca ya con el sumario. La Sociedad Gallega de Historia Natural nos invita hasta el 19 de septiembre a disfrutar de la exposición Amigo Caballo. Se trata de fotografías sobre este animal en diferentes situaciones y otorgando una belleza sin igual al paisaje. Impresionantes fiestas las que celebró la Villa de Cedeira este mes de agosto. Atracciones, tómbolas, conciertos y la tradicional procesión de la Virgen del Mar completaron el mejor programa para vecinos y turistas. El Club del Mar de Ferrol ofrece unas imágenes espectaculares en la sala de exposiciones de la Sociedad Artística Ferrolana. El responsable de actividades subacuáticas, Francisco Portero, nos da las claves de esta muestra, que sorprenderá a propios y extraños. Bueno, les hablábamos de que los animales iban a ser protagonistas de este viernes y empezamos hablándoles de esos vecinos, como los ha bautizado el miembro del Club del Mar, Francisco Portero, esos vecinos que viven en el fondo del mar. Nos vamos hasta la sala de exposiciones de la SAF para conocer esa muestra que la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas, a la que pertenece el Club del Mar, ha organizado en esta sala. Vamos a conocer a esos seres vivos, a esos peces y también a toda la flora y fauna que se esconde bajo el mar. Gracias a unas fotografías impresionantes de buzos expertos en la materia que han retratado pues la vida de esos peces, no solamente en la ría de Ferrol, también en otras rías gallegas como son la de Vigo, la de Pontevedra y la de Coruña. Nos sumergimos ya en el fondo del mar con esa exposición. La Federación Gallega de Actividades Subacuáticas ha escogido la sala de exposiciones de la Sociedad Artística Ferrolana para traernos impresionantes imágenes de lo que se esconde en el fondo de las rías de Ferrol, Coruña, Pontevedra y Vigo, de la mano del responsable de ese tipo de actividades en el Club del Mar de Ferrol, Francisco Portero. Nos sumergimos en este particular mundo para conocer mejor ese hábitat. En esta exposición se aprecian diferentes tipos de fotos, fotos en macro, fotos selectivas de algún tipo de pez y fotos que pretenden que el ser humano sea un protagonista más del entorno marino, aunque también encontramos instantáneas del fondo marino sin la presencia del buzo. El Club del Mar resalta el gran trabajo que la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas lleva realizando muchos años para que todos aprendamos algo más sobre lo que existe en las profundidades. La Federación Gallega, la Federación Española, lleva luchando durante muchísimos años en dar a conocer pues los fondos marinos españoles y dar a conocer todo tipo de peces para que, conociendo a los peces y animales que no son peces, como las esponjas, los pirógrafos, que son animales más primitivos, dando a conocer estos animales, pues que la gente los respete. Francisco destaca el potencial de la ría ferrolana como fuente de vida y señala que la de aquí es una ría con una gran biodiversidad frente a otras. Recuerda que la forma de cuello de botella que tiene provoca que las aguas se mantengan cálidas y así se críen muchas más especies. Un amigo mío, conocido señor catedrático Vituco Uzgorri,
ya descubrió 3 esponjas endémicas aquí de la ría de Ferrol, y eso quiere decir que la ría de Ferrol es única. Las otras rías, como todos conocéis, son más anchas y después se van estrechando. Pero de todas maneras, las rías gallegas son rías llenas y repletas de vida. Dentro de lo que cabe y dentro de la presión pues, de las ciudades sobre ellas. Los autores de estas fotos recuerdan al espectador que lo que aquí vemos no son ni más ni menos que nuestros vecinos, aunque no se les vea todos los días, y lanza una advertencia. Tiran de orejas a todos, incluido a mí, que respetemos más el medio ambiente. Y realmente somos un granito muy insignificante en el ecosistema, en la Tierra, en plena Tierra, y ya no hablemos del universo, que respetemos un poco más, porque como la Tierra se sacuda a los animales que lo están incordiando, los perjudicados van a ser nosotros, que llevan ya millones de años la Tierra existiendo, nosotros, miles. Tomamos nota. Bueno, y como les decíamos que no todo iba a ser animales, efectivamente, nos vamos a ir ahora hasta la Villa Marinera de Cedeira para disfrutar de esas fiestas que durante más o menos una semana pues mantuvieron contentos, alegres y entretenidos a vecinos y turistas de Cedeira. Allí se dieron cita, pues como siempre, atracciones, tómbolas, puestos de artesanía y también esos conciertos de primer nivel que hicieron de estas fiestas una de las mejores celebraciones gratuitas de toda Galicia. Nos acercamos ya a esta Villa Marinera y nos metemos de lleno en las fiestas de la patrona de Cedeira. Las fiestas de Cedeira, un año más, no defraudaron en absoluto. La diversión y la devoción se dieron la mano, puesto que no solo se trató de disfrutar de las atracciones y de los conciertos, sino que también hubo tiempo para venerar a la Virgen del Mar. Como todos los años, y en especial este, en el que el tiempo acompaña de una manera espectacular, cientos de fieles procesionaron con la Virgen en el barco, como ya es tradición, y le pidieron un futuro mejor. Pero Cedeira también es un municipio donde a la gente le gusta y mucho las orquestas. Este año tocó disfrutar con la Galaequia Big Band, que interpretó temas muy conocidos y otros no tanto, pero cuyos ritmos fueron tan irresistibles que nadie pudo quedarse quieto. Durante 2 horas aproximadamente se fueron sucediendo los temas en el Parque del Sagrado Corazón, sin duda un espacio sin igual y privilegiado del que goza esta Villa Marinera para celebrar actuaciones musicales de este tipo. Súbete al mambo, súbete al mambo. Una ocasión así tengo que conseguir que tú estés loca por mí. Súbete al mambo, súbete al mambo, súbete al mambo. Una ocasión así tú serás para mí, nada me hará más feliz. Left a good job in the city, rocking for the men every night and day. And I never lost my man, and I was slipping, I was roaring by the weather, things might happen, and the weather keep on turning, proud Mary keep on burning, I said rolling, 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 rolling all the
Y no faltó en estas fiestas de la patrona de Cedeira 2014 la música del cantautor ferrolano Andrés Suárez. Este joven músico tiene talento de sobra, lo que ya ha demostrado con la publicación de varios discos, el último de ellos titulado Moraima. Siempre en la calle libertad. Y todas estas actuaciones se iban sucediendo mientras los vecinos y turistas que se acercaron a Cedeira disfrutaban de las atracciones, tómbolas y los puestos de venta en una gran verbena que, como ven, no fue víctima de la crisis ni mucho menos. Bueno, pues ya dejamos por un momento esas fiestas, ese ambiente festivo que Cedeira volvió a demostrar un verano más, y nos vamos otra vez a visitar a los animales. En este caso ya fuera del mar, nos ponemos en tierra firme y vamos a ver esas preciosidades, a esos caballos que se pueden ver estos días en la sede de la Sociedad Gallega de Historia Natural, ubicada en la ciudad de Ferrol, una delegación de las más importantes de Galicia que, como siempre, pues busca a través de exposiciones u otros eventos y actividades concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de conservar el medio ambiente y, por supuesto, de conservar en buenas condiciones a toda la fauna. Y hablando de fauna, hay que dedicarle unos minutos a ese caballo, puesto que la muestra que ahora mismo podemos ver en esa delegación de la Sociedad Gallega de Historia Natural gira en torno a este animal. Amigo Cavalo, así se llama la exposición que nos trae Moncho Sequeiro y que podemos visitar casi en pleno centro de Ferrol. Van a ver cómo impresionan esas imágenes, esos paisajes que sin el caballo serían diferentes. La Sociedad Gallega de Historia Natural sigue demostrando que su principal ocupación y preocupación es la naturaleza y todo lo que a ello le rodea. En ese gran círculo se incluye la flora y, cómo no, la fauna. Y sobre esto último trata la exposición que actualmente se encuentra abierta al público en la delegación de Ferrol. Amigo Cavalo, así se llama la muestra que nos presenta Moncho Sequeiro, que podremos contemplar hasta el 19 de septiembre. Como bien dice el título, es el equino el animal protagonista de esta exposición, un animal que siempre ha destacado por su belleza y que sin duda otorga al paisaje natural un toque casi imprescindible, sin el cual los campos no serían igual, ni quizás nuestros viajes en coche o a pie tampoco. Caballos de todas las razas y colores se dan cita en esta muestra que llama mucho la atención por el enfoque que ha escogido Moncho para retratar a estos bellos personajes de la naturaleza. Y es que si nos fijamos bien y detenidamente, hasta podemos conocer lo que siente el animal en cada situación, en cada momento que ha sido captado por la cámara de fotos.
Bueno, es el momento de mirar al futuro, ver los eventos que nos tienen preparados en Ferrol y toda su comarca, también esas exposiciones que continúan abiertas para todos los públicos. Ponemos un poquito de orden en todo ello y les presentamos perfectamente clara la agenda cultural de Kaleidoscopio. Bueno, y hasta aquí ha llegado el espacio cultural de esta semana. Ya saben que este y otros programas los pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube. También nos pueden seguir a través del Facebook y, por supuesto, en directo en esa web tvferrol.es. Gracias por estar ahí. Hasta el viernes que viene.